bajarnos. Para continuar. Tal vez esta parte nunca se las he enseñado. Hoy se las voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos un medio recorrido de lo que es el lavadero. Mi objetivo primordial hoy, estando en este momento acá, es compartirles que ha surgido de nuevo como el ave fénix. Estos nacimientos que estaban acá se habían secado. Pues déjenme compartirles que han resurgido de nuevo. Les voy a mostrar cómo está hoy. Vamos a entrar. ¿Se acuerdan que aquí es a donde se venía a traer agua? Había mucha gente a lavar. Pues en estos últimos años quiero compartir que los borbollones de agua han resurgido un poco más abajo, como pueden apreciar. Aquí tenemos dos nacimientos, el agua de Vichy. Miren, qué lindo está acá, bien natural y silvestre. Estos borbollones han salido en estos últimos 6 meses. Se habían secado, pues han resurgido en esta ocasión. Y quería compartirles esta alegría de estas ricas aguas de Vichy. Les voy a mostrar. Acá está la otra y ya es bastante la cantidad de agua que brota. Pueden ver, y lamentablemente se va a unir a la otra que va a formar parte de lo que después le llamamos el río Claro. Así que desde acá me despido de ustedes, desde los nacimientos contiguos a lo que son los lavaderos públicos de aquí de la toma de Quezaltepeque, con ustedes siempre compartiendo lo hermoso de nuestro bello El Salvador, especialmente el pueblito más lindo del mundo, que es Quezaltepeque.